¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Pesca Cocina Más. Les saludo a su amigo Himmer. Bueno, hoy día apareció el perdido. Creo que Wilber nos sale en mis videos desde hace, ¿qué será? 2 meses más o menos, ¿verdad? Pero la razón por la cual él no ha podido salir en mis videos es porque él se la pasa trabajando más que todo de lunes a sábado, y yo mis videos de pesca y así mismo de cacería trato de hacerlos entre semana. Y a lo que venimos es a la cacería de conejos, porque faltan creo que como unos 6-7 días para que se cierre la temporada de conejos y de ardillas. Así que a eso venimos hoy, y lo que vamos a estar usando van a ser dos tipos de rifles en caso de que miremos estos conejos. El que él trae acá, que es un rifle 22, es automático. El cargador que le puse a este creo que agarra 25 tiros. El que tengo acá conmigo atrás, ese es un 22 Magnum Marlin. Este rifle casi nunca lo uso, ya que yo creo que es demasiado para lo que es el conejo. Pero bueno, lo vamos a intentar primero con este rifle que trae Wilber. Y lo que vamos a hacer es tratar de buscarlos por los caminos, ya que estos conejos este año no los hemos visto, no sé qué pasa. Así que deseo una suerte en esta cacería de conejos. En caso de que tengamos suerte de cazar alguno o dos, vamos a estar haciendo una cocina de conejos. Así que una vez más, deseo una suerte en esta cacería de conejos con Wilber. Nos vemos enseguida. Miren eso. No sé si alguien los dejó tirado, pero son cachos de un venado. ¿Cuántos? ¿De 9 eran? 2, 3, 4. Tenía 6 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Estaba bueno ese ya. 12 puntos. ¿Como que se los cortaron o se los botaría el venado? No, los botaron. ¿Crees que los botó fue, va? Un pleito. Ajá. Ahí está. ¿Lo ves? Asegurarlo, que es el único. Bueno, ya habíamos caminado como 1 hora y media y hemos batallado porque el terreno está completamente inundado. Primer conejo y nos dio chance de tirarle. Bueno, Wilber le tiró porque estoy con la cámara grande, y ahorita lo vamos a ir a recoger porque se fue buen tiro. Está como una, que será, 50 yardas. Así que ahorita lo vamos a ir a recoger y se lo vamos a mostrar. Tu presa, viejo, está grande. Uy, tremendo conejo. Wow, buen tiro, viejo. Ahí está, primer conejo. Y acabamos de ver dos más, pero no dieron tiro. Así que vamos a continuar a ver si podemos cazar otro, porque como les digo, la temporada está por cerrarse. Lo que vamos a hacer es tratar de ver si podemos cazar unos 3, cocinar uno y congelar unos 2 para tener de reserva, porque después que se termine la temporada hay que esperar casi 6 meses para volver a cazar conejos. Así que vamos a darle. Mira, Wilber. Pero mira, ve. Cubrite los arbolitos. Ahí
Allá está. Wilber, agáchate. Allá está. ¿Ya lo ves? Está lejos. Pero ahí veo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No. Arriba pasó. Buen tiro, viejo. Buen tiro, vuelve. Este es el tercer conejo que miramos. Y lo que pasó que usamos este rifle grande, porque este es de mayor alcance. Este es un 22 Magnum. Con este tú puedes matar un venado. Aunque acá no es legal matar un venado con este rifle. También puedes cazar puerco, para eso sí es legal. Entonces esa fue la razón que usamos este rifle en este disparo de este conejo, porque está bastante lejos, creo que como una de 90 a 100 yardas. Voy a ver si lo puedo enfocar porque se le ve lo blanco donde está tirado. Está hasta allá, miren, ahorita voy a ver si puedo acercar la cámara para que lo vean. La cosita blanca que está tirado ahí es el conejo, así que vamos a ir por él ahorita. Bueno, acá vamos a recoger el segundo conejo. Este está más grande, viejo. Miren, la meta son 3. 2 a 0 me lleva. 2 a 0. Qué mala suerte para mí. Acabo de ver el segundo y tampoco me dejó tiro. Porque los dos que yo he mirado, los he mirado dentro de los arbustos. Y no me dan chance, como a Wilber le han dado chance. Se han quedado parados. Como pudieron ver, este segundo conejo le hizo 2 disparos, pero la verdad estaba bastante lejos y no estaba apoyado. Pero bueno, vamos a continuar porque quiero tratar de cazar el mío. No sé, ando una salación para todo, pero bueno, vamos a ver. Quiero cazar mi conejo. Bueno, acabo de hacer un tiro, no sé si lo pudieron ver porque a Wilber no sé si grabó el conejo, me grabó a mí. Pero bueno, lo que yo miré fue cuando hice el disparo que lo boté, pero corrió como unas 20 yardas, pero lo encontramos acá. Miren, acá está. Estos conejos suelen correr bastante, si no les pega bien en la cabeza o no les tocas un órgano, suelen correr. Así que este es el tercero y creo que es suficiente, pero vamos a caminar para donde está el carro y si miramos otro pues le vamos a disparar. Y como les digo, la razón es de cazar unos 3 o 4 para tener conejos todo el resto del año, ya que la temporada se cierra como en 6-7 días. El mero centro de la calle con el Magno. Está lejos, sí, con el Magno, dale. Bueno, está uno, está bastante lejos, viejo, y no se va a dejar acercar. No sé si la cámara lo va a incate, si querés, Wilber. Es incate, dale, lo tengo en cámara. Se fue. Sin palabras. 3-1. Sin palabras. Ey, viejo. Nah, pero los rifles andan bien alineados también.
bueno, cuarto conejo con el 22 magno, porque también estaba bastante lejos, así que vamos a irlo a recoger. Bueno, río. Bueno, miren, cuarto conejo, buen tiro. ¿Lo ven? Sí, le pegaste. O sea, ¿cómo? Qué barbaridad. Hey, es que es una calidad. ¿Y sabes cuánto me costó? $75 me quedó terrible. Buen tiro. Vamos a ver. Ahí está, señores. Uno más. Así que creo que es el quinto, ¿verdad? Hey. Quinto conejo. O sea que vamos a tener carne para todo el año. Ya. Yeah. Para los que no saben, esta es una carne muy sabrosa. Yo sé que muchos de ustedes lo han comido, el conejo. Lo puedes hacer de diferentes formas. En mi caso, a lo mejor lo vamos a hacer fritito, doradito, con otros acompañantes, o lo vamos a hacer asado. Así que vamos a continuar. Bueno, seguimos acá con el mismo video de la cacería de conejo. Aún no lo terminamos. Y una de las razones por la cual no terminamos el video allá en el lugar donde hicimos la cacería de conejo fue porque se hizo de noche y asimismo también se vino la lluvia. Así que lo voy a ir a terminar a la casa de Wilber. Él me va a estar esperando allá. Y asimismo invitamos a Canelo a que disfrute de un buen platillo de conejo frito. De esa forma lo vamos a hacer. Y la razón que lo voy a hacer también allá con él, porque con él fue que empecé el video y con él lo quiero terminar. Así que pendiente de cómo vamos a estar cocinando este conejo el día de hoy. Bueno, apareció el perdido, miren, señor Canelo. Díganle a los suscriptores la razón por la cual no salió mis videos, porque muchos me están diciendo de que yo ya no lo saco en los videos porque le tengo envidia. ¿Pero envidia por qué? Envidia. Bueno, sí, espérame. ¿Sabes qué envidio? Que mientras Wilber y yo andamos chingue y chingue trabajando a diario, vos andas de paseo todos los días. Paseo. Yo trabajo todos los días, trabajo de lunes a domingo. Me dice Wilber, mira, hey, ya viste el Canelo, ¿dónde anda? Ya viste el Canelo cómo anda, bien vestidito, y nosotros aquí trabajando. ¿Qué va a ser? No. Hey, pero así dice mucha gente. Que yo no te saco en los videos porque yo te tengo envidia, pero envidia ¿por qué? No, pues no hemos podido, no hemos coincidido en los tiempos, pues no. Bueno, así que ya escucharon la razón por la cual él no ha salido en los últimos videos míos. Simplemente es que no cuadramos el tiempo. Cuando yo puedo, él no puede, y cuando él puede, yo no puedo. Pero siguiente video que tenemos planeado, Wilber, Canelo y yo, es hacer una cacería de puerco de día. Porque los videos que tengo de puerco casi solo son de noche. Así que es lo que vamos a planear para esta semana, hacer un video de puerco. Pero mientras tanto, se va a fabricar un pico de gallo. Nosotros en El Salvador le decimos chimol, mientras Wilber se baña porque acaba de llegar de trabajar. Primero el limón. No. Nomás lo voy a partir para tenerlo listo al final. Se va a ver apetitoso ese pico de gallo. A ver, no queda muy picoso. Estos son los ingredientes, solo hace falta la sal. Bueno, acá tenemos dos conejos. Lo que hice fue en mi casa sancocharlo. Y lo que voy a hacer ahorita solo va a ser condimentarlo. Ponerle a lo mejor un poquito de pimienta, sal y algo otro tipo de consomé. Ya tenemos el sartén acá y lo vamos a empezar a dorar. Uy, 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 qué rico. Es el que traje yo. Esos los que corté en la casa. Anda, Canelo, no seas mentiroso. Si yo los traje de Florida, si yo vivo en Florida también. Qué mentiroso eres. Y por acá el señor Wilber. Ey, viejo, sí, después señora. De 20 días vamos a terminar este video. Imagínate. Un arrocito. Un arroz. ¿Estilo qué? ¿Salvadoreño? Salvadoreño. O sea que ya te puedes casar. Bueno, así que ahí está el señor Wilber preparando un arroz. Y como les digo, lo que hice fue tratar de terminar este video aquí en su casa, porque con él empecé, así que lo vamos a terminar junto el día de hoy. Mira, piernita, los lomos, mira, viejo. Tengo rato de no comer un conejo. Yo creo que del video que hice de supervivencia no me como un conejo. Y hacía falta. Y lo que vamos a hacer nomás, usar este adobo, Goya. Cuidado, moscas.
Le vamos a echar un poquito de la que trae Canelo encima. Sal. No se crean, puro cotorreo. Así nos llevamos con estos manes. Así que no piensen mal. Pero no, así nos llevamos. Para que vean que no hay envidia. Y miren eso, estos conejitos. A Canelo no le gusta la mostaza, pero en este caso... ¿Va a traer mostaza? En este caso le vamos a echar mostacita, viejo. Y ahí vas a ver. Así que ya lo tenemos listo para ponerlo al sartén. Vamos a calentar el aceite y empezar a cocinar este conejo, señores. Estos conejos los tuve congelados casi 20 días. Van a quedar, pero... Uy, 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 qué rico huele, man. Así que los vamos a dejar que se doren bien. Y el plato de hoy día va a ser conejo frito acompañado con arroz y acompañado con el chimol que está haciendo acá el señor de Acapulco, Guerrero. Qué rico huele, viejo. Pues, la verdad, fíjate. Ya se antojaba, man. Bueno, eso ya quedó bien crunchy. O sea que vamos a comer bien mal hoy. ¿Qué le falta? Ya está, boludo. Así. Bueno, ahorita lo vamos a empezar a servir ya y empezar a sabrosear esa delicia de conejo. Bueno, y esto quedó de esa manera. Arrocito, chimolito o pico de gallo. Miren eso, todavía tenemos ahí. Así que vamos a poner tortilla y empezar. Comal, vamos a ver, Canelo, usted, démele el visto bueno como siempre. Como siempre, yo voy a empezar. Ese es el tuyo. El conejillo. Donde no fui yo, ¿no? Imagínate. Divertida que se pegaron ustedes. Esa aventura estuvo bonita, viejo, la neta. ¿Quedó blandito? ¿Sí? Blandito. Lo sancoché como por una hora y algo. Y está bueno. ¿Sí? Buen sabor. Está buen sabor. Este es mío. Le da buen sabor la mostaza, ¿eh? Ya ves, te digo. Así no lo había comido yo. ¿No? Yo ¿no sí. ¿No la vez así comieron qué? ¿La ardilla? La ardilla, sí, la ardilla la comimos así. Pero está bueno, ¿eh? ¿Y estaba buena? La mostaza como que le da un poquito de sabor diferente. No, diferente. Riquísimo, viejo. Está rico, viejo. Lástima que ya no hay, se acabaron. Bueno, y hasta aquí la aventura o la cena con señor Canelo, Wilber. Gracias por haber aceptado la invitación nuevamente, Wilber. Y si aún no me sigues en Instagram, me puedes seguir como Pesca Cocina y Más. Y así mismo en Facebook como Pesca Cocina Más Grupo, Instagram de Canelo. El Canelo 022. Wilber. Wilber Zelaya. Bueno, así que ya escucharon, los pueden seguir también a ellos. Así que si les gustó el video con Wilber y Canelo, porque fue parte de este video también, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.